Y diversos sectores afirman que sí es posible la aplicación de un aumento salarial en el sector público, contrario a las declaraciones del gobierno de que no cuenta con los recursos necesarios para realizar dicho incremento. Paloma Félix tiene los detalles en el siguiente informe. Los reclamos de mejoría del presupuesto al sector salud y de aumento salarial al sector público por parte de la población fueron rechazados por el gobierno al explicar que no cuenta con los recursos necesarios para hacerlos. Sin embargo, el economista Guillermo Carán asegura que si el gobierno cumpliera con la ley de salarios, el aumento salarial sería posible. Porque la ley de función pública establece que el salario debe implementarse, las mejorías salariales deben implementarse después de evaluar el desempeño de los empleados públicos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que tenemos una burocracia hipertrofiada donde muchos empleados están de más, donde muchos empleados no son evaluados. En el caso del sector empresarial, un pacto entre el gobierno y los empresarios para el aumento de salario al sector público y privado parecería ser lo ideal. Yo creo que es un llamado a todos que tenemos que reaccionar y que tenemos que entre todos, porque la verdaderamente como esto funciona es que cuando todos unificados pues, nos ponemos de acuerdo, porque es lo que ayuda a que la economía se fortalezca. Precisamente este jueves el director general de presupuesto, Luis Reyes, aseguró que en estos momentos el gobierno está concentrado en controlar la deuda pública y cumplir con los compromisos asumidos, por lo que no tiene los recursos económicos necesarios para realizar estas peticiones. Paloma Félix, NCDN.